Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un vídeo más para el canal. Estamos aquí en Clash Royale, soy Yone y gente, venimos hoy con los mejores mazos para Arena 13. Ya saben, escondite de los pillos que está en 4200 copitas, chicos. Vámonos para el juego, vamos a pegar un par de saludos. Tenemos por aquí a Ismael Hernández, tenemos a Leo Hildebrand Vargas Puma, tenemos a Brainer Elías, tenemos a Vicente y tenemos también a Franco Saavedra desde Argentina. Un saludito para Argentina, para mis guachines por aquí. Por el país argento. Un saludito muy grande, compa. Tenemos por aquí, chicos, como les estaba comentando, la arena 3 escondite de los pillos, ¿vale? Vamos a subir dos masitos que para mí se desbloquean dos cartas fundamentales. Bueno, tres diría yo. Los pillos, el arquero mágico y la bandida, ¿vale? La excavadora, podríamos hacer algún mazo con él, pero intuyo que la pueden nerfear en esta temporada, así que lo que vamos a hacer es crear mazos que puedan durar en el tiempo, ¿vale? Que no puedan ser nerfeados o que tengan menos probabilidades al menos, ¿vale? Tenemos la Arena 13, escondite de los pillos, vamos a traer dos mazitos que se los traigo ahora mismo, chicos. Recordarles también que ha salido la siguiente carta potenciada. Que va a ser una carta épica entre rompemuros, cazador, bruja y dragón eléctrico. Así que ya saben, voten por ahí la carta que quieren potenciar para la siguiente semana, gente. Vale, ahora sí, chicos, estamos en la cuenta pequeña, lógicamente. Vamos a traer dos pedazos de mazos que ya podemos traerlos en Arena 13. Que va a ser el P.E.K.K.A clásico. P.E.K.K.A, ariete, me encanta este mazo, como ya saben. Bueno, tenemos P.E.K.K.A, tenemos mago eléctrico, tenemos arquero mágico, tenemos bandida, tenemos ariete, fantasma, bola de fuego y zap. Ya saben que se pueden cambiar los esbirros por el arquero mágico, se pueden cambiar el príncipe, si no tienen el fantasma real pueden poner un príncipe oscuro, pueden poner muchas cartas, así que si tienen alguna duda, si tienen alguna duda de qué carta poner o quieren colocar alguna otra carta, ya saben chicos, déjenmelo por los comentarios que estaré encantado de recomendarles alguna otra carta. Y segundo mazo, como no, están los pillos desbloqueados con la bandida, podemos hacer un love bait tremendo. Tenemos bandida con príncipe oscuro. Tenemos pillos, tenemos princesa, barril de duendes, pandilla, tronco y cohete, gente. Mazo increíble también. Y ya tenemos los dos mazotes para esta Arena 3 escondite de los pillos. Que la verdad que les va a venir súper, súper bien. Ahora sí, nos vamos a jugar una partida con cada mazo. Así que vamos con la primera. Vale, chicos, primera partida. Vamos a jugar contra Do o Du en inglés. Vamos a ver qué nos lleva nuestro compañero de Swiss Classer, el clan. No habíamos traído ningún P.E.K.K.A todavía en la sesión esta de cartitas bajas, ¿no? Bueno, de mazos para las arenas bajas. Y como no, teníamos que traer sí o sí, chicos, este P.E.K.K.A clásico. Había que traerlo ya sí o sí. Se va a activar torre con el pescador, así que cuidadito con ese hombre, que al final va a ser un visionario, ¿eh? Va a ser un visionario. Vamos a dejar que todo eso impacte, chicos. De hecho, vamos a esperar un poquito. Vale, vamos a esperar ahora sí un poquito. Perfecto, vamos a tirar por aquí ahora sí el fantasma. A ver si podemos matar al pescador, que es lo más rentable. Ok, y de momento vamos a ver si ese P.E.K.K.A pega algún golpe con otro en torre. Mira, con que pegue uno, bueno, si pega otro, no, no va a pegar otro. Vale, pues uno que ha pegado, no está nada, nada mal. Vamos a ver si matamos a la lanzafuegos. La vamos a matar. Y compañero, pues déjame comentarte que tienes un problemilla por ahí, por el lado izquierdo con el fantasma, que va a hacer bastante daño. Y la bandida que va a pegar en torre, bueno, está bien, ¿no? Está bien, vamos a hacer bastante daño. Vale, pues eso, no habíamos traído el P.E.K.K.A y digo, guau, esto tiene que ser, hay que traer este P.E.K.K.A, P.E.K.K.A ariete clásico, ya saben, Bridge Span, mazo increíble. Si no lo han probado, se los recomiendo muchísimo. Para mí, uno de los mejores de todo el juego, que ya no es poco, no es poco, uno de los mejores de todo el juego, chicos. Ahí, aquí me he equivocado porque va a pescar ahí al P.E.K.K.A. Ahí me he equivocado, pero tenemos, bueno, no, no pasa nada porque tenemos el fantasma real. Y cuidado porque ahora también, claro, me ha pescado al P.E.K.K.A y quieras o no, pues va a ser el P.E.K.K.I.T.A va a hacer bastante daño, ¿eh? Así pega otra. Perfecta. Perfecto, compañero, ha pegado otra. Así que, compa, quieras o no, pues te viene un fantasma por ese lado también. Uf, se ha equivocado aquí también porque ha defendido el fantasma. Si me defiendes el fantasma, te voy con el ariete y con el mago eléctrico. Así que nada mal también. Y buen daño, ¿eh? Buen daño que ya vamos haciendo en las dos torres. Así que nada mal, chicos, nada mal. Vale, vamos a tirar esto por aquí. Bueno, eso va a ser torre en el otro lado, no pasa absolutamente nada. Vamos a ir preparando ya nuestro fantasmita real por el lado izquierdo. Tiraremos por aquí el P.E.K.K.A. Mira, ha tirado ahí un... Eso es muy malo, sinceramente, para él. Tirar ahí ese Patricio. Muy, muy malo, pues me va a dar un elixir tremendo. Vale, vamos a defender eso sí, porque si no, nos vamos a quedar sin torre central. Así que vamos a defender primero. Vale, está súper bien defendido y simplemente pues toca ya... Son 30 segundos, pero vamos, tenemos bola, tenemos muchísimas, muchísimas cosas, así que
prácticamente va a ser esto torre sí o sí, ¿vale? No puede parar ese ariete. Han salido las 500 monedas, como han visto. Tenemos también el oro, ¿vale? El oro, espérate que está acumulando por ahí un montón de cositas, gente. A ver, va a defender, ¿verdad? Vale. Me gusta lo que veo, va a defender ahí bien. Ok, bueno, va a defender bien, ha pegado un golpe, pero bueno, es lo que hay. Vale, vamos a tirar esto por aquí, el fantasma que tiene que llegar para defender. Perfecto, vamos a también a tirar por aquí un arquero mágico. La bandida que va a impactar en torre, se viene todo. Ya sabe que tiene que defender por el otro lado, porque si no se va a quedar sin torre. Vamos a tirar esto por aquí, tiraremos también aquí un mago eléctrico. Y simplemente toca defender, bueno, el Patricio, que ya saben que hace muchísimo daño, así que muchísimo cuidadito con él. Vale, vamos a traer un arietito por aquí, chicos, vamos a meterle presión, ahora sí. Ok, vale, vamos a tirar por aquí, no, de hecho no voy a tirar por aquí un arquero mágico, chicos, porque se nos puede llegar a complicar bastante. Muchísimo cuidado, ya ven ahí lo que se puede venir, así que como digo, muchísimo cuidado. Voy a traer por aquí un mago eléctrico para ir matando todo, chicos, vale. Yo voy a traer por aquí un fantasma real, ya que no quiero perder torre, ¿vale? No quiero que me tumbe torre, la torre central, porque si no, pues lo vamos a pasar realmente mal. Vale, bandida que va a pegar en torre. Se ha complicado más de la cuenta, porque me he centrado más que nada en defender, ¿vale? Pero bueno, ganamos sin ningún problema, pero vamos a ganar esta partida. La primera partida con P.E.K.K.A. Como digo, podía haber tirado bolas, no he gastado prácticamente ninguno de los hechizos. Tenía que haber tirado alguna bola por ahí para matar las lanzas fuegos y tal. Pero bueno, partida que hemos ganado bastante bien. P.E.K.K.A. ya saben cómo va. Me encanta este mazo. Tenemos, también es cierto que tenemos el arquero mágico a nivel 10. Tenemos las cartas un poquito bajas. Pero la verdad que me encanta este mazo. Se los recomiendo mucho. Para mí es uno, como digo, de los mejores mazos que hay en todo el juego. Así que les va a venir súper bien si lo tienen más o menos maxeado para poder subir copa, gente. Chicos, nos vamos con el Love Bait, con la segunda partida. Vale, chicos, segunda partida, vamos a jugar contra un compañero asiático, vamos con este Love Bait. Tenemos, bueno, tenemos bandida nivel 11, tenemos algunas cartas todavía nivel 11, así que bueno. Pero bueno, para estas copas creo que no está tan mal, ¿no? Déjenmelo por los comentarios en qué niveles suelen estar más o menos ustedes en estas copas. Pero creo que no estamos tan mal, chicos. Yo creo que no estamos tan mal. Vale, bandidita que va a pegar en torre, el príncipe puede que también. Uy, el príncipe también. Cómo gusta eso, ¿eh? Cómo gusta eso, que ese príncipe pegue en carrera. Me encanta, gente. Vale, wow, se viene con todo el compa, ¿eh? Se viene aquí con un... montapuerco que va a pegar una vez solo. Pero tenemos pandilla por el lado izquierdo y princesa por el lado derecho. Tiene que ahora ver qué va a vale, iba a decir yo, tiene que elegir a ver qué defiende. Y es que el tío ha dicho, mira, pégame lo que quieras en torre, que al final nada, ¿viste? Vale, tiramos el barril por aquí. El compa no me creo que se haya rendido. Pues tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta que se ha rendido. Este mazo es una locura, gente. Si lo tienen a buen nivel, este mazo es una locura increíble. Pero increíble. Me encanta este mazo, ¿eh? Me encanta este mazo. Tengo que confesarlo. Desde que lo tenga al máximo en la cuenta grande, que me falta la princesa, lo voy a intentar. Vamos, hay que subir con este mazo sí o sí. Este mazo me encanta, chicos. Además, los pillos es una carta que para mi gusto está un poquito infravalorada, ¿vale? Muy infravalorada. Lo que vamos a hacer, gente, es jugar otra partida, porque esta ha sido muy corta, así que chicos, vamos con una partida más. Vale, gente, vamos con la tercera partida. Vamos a jugar contra Venom de Team X-Bow. Cuidadito, porque se viene una ballesta probablemente. Y como estaba comentando, me encanta este mazo, gente. Me encanta este mazo, sobre todo porque los pillos, como estaba comentando antes, es una carta bastante infravalorada, ¿vale? Ahí está mi ballesta querida. Que le vamos a tirar un cohetaco, aunque tengo el cohete nivel 11, por lo tanto va a ser que no la mato de un cohete tampoco. A ver cómo ganamos esto, gente, a ver cómo vamos a ganar esto, porque tiene mala pinta. Pero bueno, vamos a ver, se puede ganar, se puede ganar. Vale, yo creo que no me voy a gastar los pillos, porque es mi única forma de tanquear algo a la ballesta, ¿vale? Entonces me voy a dejar los pillitos. Vale, y cuidado ahora porque se viene, ¿eh? Se viene aquí padre, el compañero. Vale, vamos a tirar por aquí yo creo que es la princesa. Va a ir matando. Si se deja el tronco en la princesa, chicos, va a ser muy bueno para mí, ¿vale? Porque lo voy a dejar prácticamente sin nada. Y eso sí que me va a gustar mucho. Vale, el tornado que sinceramente no me ha gustado tanto, porque el príncipe va a matar a la ballestita, ¿vale? Lo que es cierto que, bueno, tiene tornado tronco, ¿eh? Tornado tronco y cohete, ¿no? Porque con mago tiene que tener cohete, creo yo. Vale, ahora que no tiene el tornado, voy a tirarle por aquí el barril para que tenga que hacer una defensa que no le guste, ¿vale? Ahí está, y se tendrá que comer daño. Y tiene que gastar elixir, ¿vale? La idea es esa, que gaste.
para que no tenga para la ballesta. Y ya tenemos también el cohete para ballesta, ¿vale? En el caso que la tire. Vale, vamos a tirar por aquí la bandita que se va a encargar de las dos cosas, tanto del mago como, o sea, del golem, perdón, como del caballero. El caballero, bueno, que va a pegar alguna en torre, creo. Pega una, por favor, una sola. Vale. Que no pegue más porque si no me la lía. Vale, princesita aquí al puente. Quiero que pegue algún golpe que otro en torre, chicos. Así pega dos. Estaría bueno, mira, pega una, pero se gasta el tronco, ¿vale? Si se gasta el tronco son buenas noticias porque no me puede matar a las pillas. Así que eso es súper importante, pero súper importante. Vale, vamos a tirar por aquí el principito oscuro. Perfecto. Voy a tirar también... Iba a tirar un tronco, pero no. No voy a... Bueno, sí. Voy a tirar el tronquito. Mira, ya se gasta ahí el tronco y ya no va a tener el tronco para el barril. Perfecto, gente, perfecto. Esto es lo que queremos realmente, ¿vale? Eso es lo que queremos, baitearle cositas, ¿no? Baitearle cositas, ya saben cómo funciona esto. Y si tira aquí la ballesta, bueno, va a ser... Ahí está la ballestita. Mi madre, ¿cómo entra eso, eh? ¿Cómo entra eso de oscurito? Por ahí vamos, sí, señor. Compañero, me encanta esos cohetitos a la ballesta. ¿Cómo no? Cuando tienes cohete y te toca contra una ballesta, gente, es que es una gozada, ¿eh? Es una gozada. Las cosas como son. Vamos a tirar esto por aquí y como ven es que este mazo aguanta todo, gente. Me encanta porque puedes baitear muchísimas cosas. Es un mazo que, sinceramente, me encanta jugarlo. Me parece súper divertido, de los más divertidos de todo el juego. Me parece increíblemente divertido. Vale, vamos a tirar por aquí el cohete. Hay que tirar el cohete siempre a la ballesta, ¿vale? Porque si no nos va a reventar la vida. Vale, tiraremos por aquí una bandidita a ver si podemos llegar a su torre. Aún así, no estamos mal. ¿Por qué digo que no estamos mal? Porque tenemos cohete, ¿vale? En el caso que no podamos llegar, chicos, pues tiramos un par de cohetacos y no pasa nada, ¿eh? Y no pasaría absolutamente nada. Vale, pillitos por aquí, chicos. Vamos a tirar de nuevo el cohete tanto a la ballesta como al mago de hielo. ¿Por qué? Porque ahora el príncipe carga con carrera, ¿vale? Ahí va con carrera el príncipe. En el caso que... ahí está. Tiene que tirar algo más ahora. Tirará el tronco, supongo. Y ya tenemos el barril yendo para la torre. Mira, pues se ha guardado muy bien el tronco, ¿eh? Se ha guardado súper bien el tronco. También es cierto que ahora no lo tiene para la princesa. Este mazo es que agobia un montón, chicos. Me encanta porque agobia todo el rato, ¿vale? Es un mazo que no deja de tirar cartas todo el rato. Es un mazo muy, muy complicado de parar, chicos. Se lo recomiendo mucho si no lo han jugado ninguna vez, porque me parece súper divertido, ¿eh? Pero súper, súper divertido de jugar. Vale, vamos a traer esto por aquí. El tornadito, que es bastante buenardo. Cuidado porque está empezando a acumular sobre todo el cohetito aquí, sí o sí. Perfecto, voy a traer también el príncipe. Genial, se ha dejado el tronco, así que vamos con aquí con el barril. Vale, por aquí, bandidita. Ahora tiene que defender con otra cosa, así que se va a comer algo de daño por ahí, nada mal. Vamos a traer una princesa aquí al puente. Cuidado porque se empieza a poner nervioso el compañero. Se deja un cohete en el otro lado, cuidadito con eso. Vamos a tirar por aquí el barril. Perfecto, tiraremos por aquí la bandida al otro lado. Y esto va a hacer muchísimo daño, compañero. Vamos a tirar aquí una princesa a este lado. La bandida que pega en torre. Y bueno, es que me encanta. ¿Qué les puedo comentar de este mazo, gente? ¿Qué les puedo comentar? Se va a dejar ahí un cohete. Nos dejamos otro cohete. Y a cohete, compañero, no nos ganas. Porque no nos vas a ganar a cohetaco, compañero. Porque mi mazo no es que cicle antes que el suyo. Pero la verdad que va súper bien contra ballesta, gente. Esto es, vamos, oro puro, Esta partida es oro puro. Si ya saben, si quieren un mazo que counteré bastante bien a la ballesta, se los recomiendo muchísimo. Ya que, a ver, no es que le haga counter directo, pero se tiene que gastar el tronco en muchas cosas. Tiene tornado, cohete, tronco, o sea, tiene triple hechizo y no ha podido hacer absolutamente nada el compañero contra nuestro mazo, chicos. Gente, cuidadito con estos pillos que va muy, muy bien, ¿eh? Vamos a despedir los dos mazotes. Vale, chicos, estamos por aquí con el primer mazo. Tenemos el P.E.K.K.A. Ariete clásico. Mazo que recomiendo muchísimo. Me encanta este mazo. Ya verán que les va a venir súper, súper bien. Y tenemos el segundo mazo, que también es un mazo muy, muy interesante. Como dije ya antes, los pillos me parece una carta que no se usa nada, que está infravalorada. Y se le puede sacar bastante, bastante partido. Junto con la bandida, con el príncipe, y ya saben, la princesita, el barril y tal, pues hacen una combinación bastante, bastante letal. Así que es otro mazo que recomiendo mucho, mazo de Love Bay, para mí, de los más divertidos de jugar. Se puede poner en la bola de nieve por el tronco, así que ya está a decisión de ustedes qué carta poner. Y también lo que les estaba comentando antes, si tienen alguna duda de qué carta poner, si quieren reemplazar alguna carta, déjenmelo por los comentarios, que estaré encantado de poder aconsejarles, recomendarles alguna carta nueva, ¿vale, chicos?
Gente, nada más, espero que les haya gustado estos dos mejores mazos para Arena 3 Escondite de los Pillos. La verdad que me ha encantado grabar este vídeo, sobre todo la última partida, la de ballesta, como no, siempre gusta ganar a las ballestas. Y bueno, si es con cohete, pues mucho mejor, ¿no? Así que, gente, nada más, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse, activen campanita y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Ya saben, suscríbanse y dejen un buen like que me ayudan un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito.